Cómo se vive desde aquí, de verdad, es una emoción tan fuerte, tan grande, es como que puedo sentir lo que está sintiendo Gonzalo y Joana, es demasiado. Muchas gracias, estamos que no veas. Yo tengo que deciros a los dos que, bueno, primero gracias, porque en algún momento me tocó cantar esta canción y me he buscado. Pero te encontré a ti, Gonzalo, te lo prometo, ¿no? Tienes una personalidad muy particular. Y he buscado mucho a Lucy, que le mando un beso, y tampoco la encontré. Estabas tú, muy particular. Los dos habéis hecho un trabajo increíble, sobre todo en un sentido, en ayudaros mutuamente a sacar este proyecto adelante. Ha Muchísimas sido extraordinario gracias. Escucharos gracias. Cantar. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Antonio. Pues no sé yo con quién se quedará Antonio, ¿eh? Porque lo tiene difícil, esto fue una batalla en un batallón. Yo quería pedir la opinión de ellos, quien quiera que lo diga y quien no, pues no. Creo que es una forma de hacer de esto algo mucho más democrático. Está en sus manos y ellos quieren sí, hacerlo yo solo lo que quiero libremente. Saber es la opinión. A la ver, opinión. Yo no sé, es que claro, bastante tenemos con lo nuestro, Antonio. Vista mía, la verdad es muy difícil, las batallas por eso son tan complicadas, porque no es escuchas una canción y después la otra, sino que están dos artistas intentando que una canción funcione y que funcione bien y que llegue. Entonces, ¿cómo repartes tú el corazón entre esas dos cosas? Es muy difícil, ¿no? A Gonzalo le tenemos un cariño muy especial, ha estado en nuestro equipo, es un artistazo. Johanna también es un pedazo de artista, han hecho los dos una actuación preciosa, con mucho corazón. Antonio, fue mi batalla favorita de la noche. Joana, te lo dijimos la otra vez, muchos no entendemos cómo haces todo lo que haces con tu voz tan espectacular. Y a mí me encantó en esta presentación que le bajaste un poquito a la cantidad de adornos y pude realmente conocer mejor tu color, que es tan espectacular. Y dentro de esa sencillez me logré conectar aún más contigo, y no solo como cantante virtuosa, sino como cantante que llega al alma. Así que felicidades. Buenísimo. Buenísimo. Joana, según mi opinión, es la cantante que técnicamente mejor canta de toda la edición. No hay ninguna que canta como ella.
Y muchas gracias. Aunque respeto y comprendo el porqué nos sugieren a muchas mujeres de no hacer demasiados virtuosos, los que tú haces son únicos, no lo saben hacer el 99% de las cantantes mundiales. Entonces, hazlo, que yo gozo como una loca. Discúlpame, Gonzalo, porque eres un gran cantante también, pero enfrente de una persona que canta así, yo creo que hay que luchar para se quede. Gracias. Chao. Pues ha sido bastante clara, Laura. Yo creo que ha sido la más clara de todos. Ahora sí, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién se va a quedar? Vamos a ello, Antonio. Voy a hacer caso a vosotros, porque en la actuación de hoy los dos habéis estado excepcionales. Yo elijo a Joana. ¡Joana! ¡Joana, corazón! Nada. A mí me encanta esta chica. Enhorabuena, Joana. Felicidades. Bonita. Gracias a ti. Maravilla. Ah, ella canta muy bien. Sí, me gusta ella, tío. Su sí, tiene sí, algo que es como buena, tío. Bueno, estamos más cerca, ¿no?